es el coronavirus. El número de muertos asciende al menos a 563 en China tras el fallecimiento de 73 personas, incluidas 70 de la provincia de Hubei, la más afectada del epicentro de la epidemia, de acuerdo a lo que anunciaron las propias autoridades. La Organización Mundial de la Salud pidió el miércoles 675 millones de dólares a la comunidad internacional, anunció el envío a 24 países de 500.000 mascarillas, 350.000 pares de guantes, 250.000 kits de detección de virus y más de 70 laboratorios del mundo entero. Más de 20 países son los que han registrado casos de esta enfermedad para la que no existe aún medicación, se está trabajando en una vacuna y solo se pueden tratar los síntomas. Y a nuestro país, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, hablamos con Jorge Kiar la semana pasada, reiteró que el protocolo está en marcha ya, que hay una base también de recomendaciones que solicita la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ahondar un poco más en este tema con la especialista en enfermedades infecciosas, grado 3 de la Clínica Médica de la Facultad de Medicina, María Cristina Rizzi. Buenos días, gracias por recibirnos. Buen día. María Cristina, ¿cómo se viene siguiendo esta situación del coronavirus en el correr de la semana, sobre todo en nuestro país, y con este protocolo que anunció el Ministerio de Salud Pública? Bueno, por ahora vamos, en este momento lo que vamos es en lecturas. Tanto las organizaciones internacionales de la salud como distintas organizaciones y lecturas de nuestros trabajos internacionales y vinculados a las enfermedades infecciosas, es con lo que nos estamos proveyendo de datos. Experiencia no tenemos porque no ha llegado al continente aún, no se han documentado casos y estamos atentos, a pesar de que entendemos que no estamos en la época pico para tener o esperar casos autóctonos y tampoco importados, a pesar de que los viajes no se han limitado. Claro, y justamente por el tema de los viajes que no se han limitado y que se está expandiendo en otros países, ¿genera entonces más posibilidad de que llegue a Uruguay? Las posibilidades siempre existen porque es difícil impedir que el enfermo que está asintomático pueda cruzar fronteras y alguien que no esté del todo prevenido o que frente a una persona asintomática pueda tomar medidas de contención. Claro. Eso es muy difícil. Lo único que nosotros estamos diciendo a las personas que nos preguntan, ¿podemos viajar?, es que no hay imposibilidad para viajar, sino que deben estar fundamentalmente provistos de, por ejemplo, toallitas para manos, para evitar llevar gérmenes en sus manos, es decir, toallitas impregnadas, por ejemplo, en alcohol, en los bolsillos, en las carteras, como para hacer una higiene de manos repetida, no solo una vez, sino que ante el menor contacto, por ejemplo, en aviones, donde tocan los asientos, donde se tocan otras cosas, puedan higienizar sus manos. Si están cerca de una persona que tose o que tiene algún síntoma respiratorio, tengan cerca y porten máscaras. Hoy por hoy hay unas nuevas máscaras de acrílico que son todavía más seguras, más caras, pero que permiten también un aislamiento importante y por sobre todo que si tocan o están en contacto con personas que están sintomáticas, no se lleven después de lavarse las manos o de tocar las cosas, llevarse las manos ni a la cara, ni a la nariz, ni a la boca o a los ojos, que son las mucosas donde normalmente el virus puede ingresar. Los virus no están suspendidos en el aire. Es importante saber que el virus lo emite una persona que está infectada. Y hay que recordar que hay un porcentaje muy alto de personas asintomáticas que pueden contagiar a alguien que es susceptible de infectarse. O sea que del total de enfermos, del total de personas en riesgo, hay un 30% que van a infectar, a enfermar, y hay un 70% aproximadamente de personas que van a seguir asintomáticas. ¿Cuáles son las? Pero no dejan de ser un riesgo.
¿Cuáles son las máscaras que de verdad protegen el pasaje del virus? Porque hoy leía en las redes sociales, no sé si es así, que las más comunes no son ineficaces para detener al virus. Hay una, sí, se está mencionando eso porque no es que sean tanto lo ineficaces, sino que habitualmente con máscara incluida solemos llevarnos las manos a la máscara después de tocar cosas. Es decir, terminamos contaminándonos a nosotros mismos. Las máscaras que hoy se están vendiendo, que son de un costo bastante más respetable, son de acrílico, con una puestas con una sujeción en la frente y una protección de polifón para evitar la lastimadura. Esas son las máscaras que hoy están dispensándose en algunos países del mundo como más seguras. La máscara, en términos generales, hay que descartarla después de su uso cuando hablamos de las máscaras quirúrgicas habituales. Bien, es un dato a tener en cuenta para esas personas que siguen esos consejos. Yo te quería preguntar, Cristina, ¿hasta dónde esta situación global está afectando a los uruguayos, más allá de que no tenemos la enfermedad acá y que no ha habido casi que ningún caso sospechoso, si ustedes están recibiendo más consultas y a la gente le está preocupando el tema igual? No nos ha llegado la sensación de que a la gente le preocupe en términos generales. Bien. Creo que es porque todavía estamos viviendo un verano muy cálido. En estaciones de verano no es común esta sintomatología y, por lo tanto, creo que vamos a estar bastante aggiornados para cuando lleguen las épocas del resfrío, claro, de donde los coronavirus son el germen habitual, hasta que nos despierte alguno que tenga una procedencia de zonas infectadas. Bien, pero no han recibido en el SMI ninguna consulta ni han tenido algún caso que pudiera estar en duda. Ser sospechoso, no. No. Tenemos que buenas medidas ya tomadas. Tenemos inclusive equipos nuevos para la limpieza y la protección del aire. Es decir, estamos tratando de acicalarnos lo mejor posible para que esto se pueda contener. Nosotros, especialmente SMI, está viviendo un momento muy difícil con la contaminación de la calle de Luis Alberto de Herrera, con toda la remoción del suelo, es decir, estamos llenos de polvo, razón por la cual el sanatorio permanece prácticamente cerrado en todas sus ventanas. Y eso nos está creando algunos problemas. Pero en términos generales, SMI ya para el año pasado, en el tema gripe, tenía bien delimitados los lugares de acceso, los lugares de triage, dónde colocar los enfermos, la protección, los lavamanos. Nosotros insistimos muchísimo en el lavado de manos, en la reiteración del lavado de manos a lo largo del día. Y especialmente vamos a conversar con el personal de salud, que es el personal de mayor riesgo, ¿verdad? Ya China tuvo un médico asistencial. Nosotros no desearíamos que ni médicos ni familiares que estén a cuidado de enfermos tengan esta suerte. María Cristina Risi, muchísimas gracias por este móvil y toda la información. A ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, para agregar, porque en estas horas estuvieron diciendo si había fallecido o no había fallecido el médico chino, después de horas de confusión, sí se confirmó el fallecimiento de este médico chino, Li Wenliang, que a finales de diciembre fue el que había alertado y en realidad en ese momento le había sido citado por la policía. Lo detuvieron por alertar de la situación. Exacto, fue el que lo dijo, se había contagiado. En el día de ayer, además, hasta la Organización Mundial de la Salud había escrito por su muerte. Después en el hospital dijeron, no, continúa vivo. Luego finalmente lo confirmaron y sí, falleció este médico entonces que había querido alertar sobre el coronavirus en diciembre y había sido detenido por la policía. Y por otro lado, el diario El Observador hoy informa cuánto nos afecta a nosotros en otros temas, más allá de la salud, que es el tema de las exportaciones a China. Y lo que dice es que esto va a tener problemas no solo con la carne, sino con otros productos
primero se hablaba, bueno, del tema de lo que pasó en diciembre con la carne y la exportación a China, y pensaban que con el año nuevo chino y enero y pasó, eso iba a pasar. Y pasó lo del coronavirus y que ahora está estancado. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, dicen, bueno, pero cuando esto pase, como hay mucha venta ilegal y por ahí es que parece que arrancó el coronavirus y por otros animales y especies salvajes que ahora están prohibidas, quizás ahí entonces la demanda de carne crezca. Sea mayor todavía. Sí. Habrá que ver cuál es el efecto a mediano plazo. Bien. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.